necesitar tu ayuda. Mantente alerta. No estoy seguro de haber entendido bien la pregunta. La Legión siempre ha estado en Skyrim. Tenemos guarniciones en todas las provincias del Imperio. Nuestra misión es servir al Emperador, defender la ley y proteger a los ciudadanos. Skyrim pasa por días cada vez más oscuros y la Legión se verá obligada a servir como nunca antes. Pero estaremos listos, como siempre, para atender esa llamada. ¿Te refieres a eso que llaman la rebelión de los Capas de la Tormenta de Ulfric? Los reyes nórdicos, perdón, los Jarl, no parece que sean capaces de controlar a su propia gente. Por eso la Legión ha tomado la iniciativa para restablecer el orden. Por desgracia, el Imperio se ha quedado corto de recursos últimamente y hemos recibido pocos refuerzos. Por eso hemos tenido que reclutar a nivel local. No hay de qué preocuparse. Pondremos fin a este levantamiento y todo volverá a la normalidad enseguida. De acuerdo. ¿Ah? Acero es bueno, pero la... Cascos, espadas... Prácticamente cualquier cosa que necesites. Solo dentro de sus puertas. Gran parte de la comarca de Falkreath es tierra salvaje en la que puedes encontrarte multitud de problemas. Sí. Lo hecho, hecho está. Es hora de seguir adelante. Muy agradecido. Toma. No es gran cosa, pero acéptalo de todas formas. Solo un alma optimista viaja por el camino en estos tiempos. Fui el guardia personal de Rengir durante años. Arriesgué el pellejo en más de una ocasión para protegerlo. ¿Y por qué lo hice? ¿Por dinero? ¿Porque hice un juramento? No. Fue porque era un buen hombre y un amigo de verdad. Un auténtico nórdico antepone la lealtad y el honor a todo lo demás. Ve a verme a mi forja si necesitas armas o una armadura. Imagínate que vuelan toda una ciudad. Maldito colegio. Pero si es el azote de las brujas de Glenmoril. ¿Cómo? De todas maneras, ¿qué pintan los magos del colegio? Una vez fui Jarl, pero me animaron a dejarlo cuando... ¿De los nórdicos? No, en mi contra. En contra de toda Falkreath. Esos imperiales nos están espiando a todos. Anoche vi a Lod del Herrero escribiendo una carta. Seguramente estuviese informando a Soledad y al general Tulio. ¿Eres leal a Skyrim? Pues entra en casa de Lod y consigue esa carta. Bien. Sí, no hace mucho. Habrá quien te diga que dejé el cargo debido a mi edad. Lo cierto es que descubrí lo de los espías imperiales que había por Falkreath.
Con unos sobornos bien seleccionados, no tardaron en traerse a unos amigos. De repente, los nobles piden un nuevo Jarl, mientras sus bolsillos tintinean con el sonido de los Septim imperiales. Me nombraron Thane y pusieron a mi sobrino Sidger en mi lugar. Sin duda, ha sido un auténtico amigo para Cyrodiil. Cuidado con lo que dices. El imperio tiene oídos por toda la ciudad. A menos que pretendas enterrar a alguien, este no es el lugar que estás buscando, visitante. Falkrit es famosa por su cementerio, visitante. Hemos enterrado a más muertos de los que puedas imaginar. Acabo de darle un funeral de fuego digno a Berit, mi antiguo compañero de guerra. El viejo cabezón odiaba la idea de acabar bajo tierra. ¿Podrías llevarle las cenizas a Runil, el sacerdote de Arkai? Él sabrá qué bendiciones hay que darle al alma de Berit. Gracias. Ajá. No dejes de cantar en tu corazón para guardarte de la... No tienes muy buen aspecto, te siento... Ha estado desapareciendo gente las últimas semanas. Ahora dicen que también han desaparecido nuestros cazadores. Oye, ¿te importaría vigilar por si ves a Balder y sus hombres en tus viajes? Creo que fueron tras la pista de un oso hacia el norte. Dicen que hay alguien en Riften capaz de cambiarte la cara, hacer que parezcas otra persona totalmente distinta. ¿Tú te lo crees? Si te enteras de algún chisme jugoso de la ciudad, no olvides compartirlo conmigo. Por los huesos de Sor, un hombre guapo en Falkrit. Una vez fui Jarl, pero me animaron Antaño a dejarlo al cuarito. Me puse estaba lleno de los capas de la torreros como tú. ¡Así! Acero es bueno, pero la lealtad es... Las mejores armas y armaduras. Ve a verme a mi forja si necesitas armas o una armadura. Ten cuidado. Sabemos que Tikla, mi sirvienta, ha estado pasando información a ese pomposo sobrino mío, Sidger. ¿Qué es esto? ¿Una especie de código? Necesito tanto mineral de hierro como me puedas conseguir. No está espiando, pero no cabe duda de que el Imperio tiene a Lod fabricándole más espadas y armaduras. ¡Buen trabajo! ¡Toma esto!